Run! Blessed Nacareth, my eternal light protects me. My divine host. Hey, look at me! All the gold we want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! Three, they come. By three, thy way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you. No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... Ugh. You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. By three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple. Or a tomb, or... It's a gate. Eternal life protects me. The divine wisdom guides me. Though my path is brought to darkness, guide my soul to thy sacred place. From the abyss, we see thy salvation. By three they come. By three thy way opens. By the blood of the willing.
thee home. Come. Is it ever right? That eternal light protects me. That divine wisdom guides me. Oh, my Open God. Your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Bueno, pues, a ver cómo va esto. No sé muy bien, si voy a seguir grabando porque estoy viendo que los fotogramas por segundo van regularcito con el... con el vídeo. El negromante estaba en negro, me la suda. Mientras sea un negromante, señora, señor. Ambos son feos como la peste. Pero bueno, sigamos con la tradición. Ah, no. Voy a elegir el color de piel. Entonces, vamos a deshumanizarlo a gusto. Personalizar. Tengo una tasa de fotogramas ridículamente baja. Pero bueno, no sé si es por el vídeo o si es por el... por el tema de que el juego está en beta. Tono de piel un poquito más clarito, ¿vale? No queremos un negromante moreno. No tengo nada contra que la gente tenga más color de piel, pero queremos un nigromante que tenga aspecto de haber salido de una tumba.
no se distinga mucho de los propios muertos que invoca. Aún así tiene que estar vivo. Uno de estos tres. Ahora se va a quedar completamente pálido. Y el color de los ojos los tiene marrones, aunque yo los veo azules. Pero bueno. Creo. Me voy a dejar como estaban. Estilo de pelo. Teníamos 9, ¿vale? Se va a quedar el 9, pero blanco. También completamente blanco, no solo no gris. O completamente negro también podría pasar. Estos son combinaciones de color. Absolutamente no. No queremos un nigromante que se tiña el pelo. Parece que este tono es el más claro. Sí. Vale. Vello facial. Tenemos el 11. El 1 sin ceja. Sin ceja. ¿Por qué no? Maquillaje en el 5. El 4 quizá. No sé. Que sin nada, solamente a la ojera. No, sin nada el 1. Yo quiero algo de acento. Estoy entre el 3, el 4 o el 5. Me gusta que tenga un poco de color en los labios. Demasiado embarturnado. No sé si el 3 o el 5, la verdad. El 3, sin que no se le marquen tanto los labios, pero que los tenga. Joyería 1, ok. Non piercing. Vale, aunque tengo el máximo respeto por los piercings, no terminan de ser uno de mis intereses. Así que me parece que lo vamos a dejar que pase por el detector de metales. Hala. Tenía el 3, qué diferencia hay con lo que tenía. Tengo algo por el estilo, no sé. Tenía, pero vamos. Que se va a quedar con el 1, sin piercings. Marca. Tiene el simbolito este, que es raro. ¿Dónde está la diferencia? Vale. El circulito este en el pezón. Ok. Podía avanzar también. Pero bueno. Vale, manual. No es nada. Pongo. No, no. Vamos a darte un color más.
estoy entre este color y este. Y ahora vamos a ver, sobre todo, si encontramos algo que... No. Este podría ser interesante. Y el que traía original. Lo que pasa es que está muy cargado. El que traía original es un poquito más ligero. Pero no sé hasta qué punto vamos a ver el personaje con suficiente detalle como para darnos cuenta de que lleve tatuaje o no, pero bueno. No, no. Un poco. No. ¿Qué podría pasar? Junto con el que traía original. Entonces se quedaría este demasiado cargado, aunque me gusta bastante. Sería este. O el que traía original. O... ¿dónde está el otro? O este. No me gusta lo que lleve ahí el pezón enmarcado. Este tampoco, un círculo en el hombro no es simétrico, no queda. Pues se va a quedar con este. Un poco demasiado cargado para mi gusto, pero... Y aquí estoy dudando. Voy a hacer el vídeo más largo de lo necesario. Este también me mola. Qué pena que no se puedan personalizar. Este descartado. La cosa quedaría entre ese, el que pusimos antes, el más sobrecargado, y el otro, que no lo encuentro ahora por algún motivo. ¿Dónde es nariz esta? Aquí. Se va a quedar este. Y color. Más color ceniza. Hardcore. No en una beta. No sin saber jugar. Nombre, por supuesto. Por favor, no me lleváis mucho de la mano, se me irrita. Darme, los monstruos son más difíciles y no me dan más experiencia y no me dan más oro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues está cargando, habrá tirones. Estoy jugando en Linux, lo que quiere decir que los shaders se están compilando según a Proton le salga de las narices. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. Bueno, tenemos un frame rate que es más propio de un PowerPoint. This is the story of their downfall. Pero bueno, quizás sea por estar grabando el juego utilizando la gráfica, si veo que va muy mal. Ahora cuando arranque la partida y pase el vídeo,
la intro, lo paso a grabar con el micro, que además está en un 4% de uso, lo que quiere decir que tengo margen de sobra para grabar con el micro y quitarle el peso a la gráfica. A mí es que el juego no me ha dado opción de ajustar la calidad gráfica. Todavía. Tengo miedo que si presiono escape, pues se me salte la secuencia. Esperamos que bueno, no dan de que cerrar el jaco. Revívelo y vamos para adelante. No, esto no es aceptable. Igual nos matan algunos de los frames que hemos perdido. Okay. I should find better shelter before I freeze. Bueno, pues vamos a pasar un momento esto. Creo que lo hemos pinchado, ¿no? Vale. Y vamos a detener el vídeo y a arrancarlo otra vez con el vídeo en el micro. Y si vemos que sigue yendo lento, pues trastearemos las opciones gráficas. En un segundito estoy aquí. Bueno, pues yo también voy a jugar a la beta del diablo. He oído muchas cosas del juego. Algunas me han gustado, otras no tanto, pero bueno, sigo teniendo una tasa de fotograma horrenda. Quizá tenga que cambiar algunas opciones de gráfico. Estaría genial si el juego me dejase hacerlo ya. Antes crasheó, por cierto, cuando cambié cuando dejé el juego en pausa y cambiaba el codificador del vídeo. Pero parece que vamos a seguir teniendo esa fotograma ridículamente baja. Bueno, vamos a decirte que esta pantalla completa no da la opción. Okay. Eso es un poquito estúpido. Pero bueno, no me deja elegir el monitor, no me deja elegir la resolución ni la tasa de refresco, porque no me está dejando ponerlo a pantalla completa. Lo cual es un poco tonto.
Quizás por eso tenga tan mala... tan mal rendimiento. No quiero tirar de super resolución. Hasta ese máximo va a ponerle a 140, por ejemplo. No los va a alcanzar ni de coña a 120. Por tener un frame rate más estable, lo cual ocurría solamente si los pudiese alcanzar. Ahora mismo no lo alcanza ni de coña, y calidad vamos por las medias, ¿vale? Aunque bueno, sí, creo que es más porque no me deja ponerlo en pantalla completa, pero bueno, venga, probemos a ver si conseguimos que furule. ¿Me dejas cambiar a pantalla completa? No me dejas cambiar a pantalla completa. Bueno, pues nada. Continuamos donde lo dejamos, que fue el puñetero principio. También estaría bien si te diese una opción de mostrar el número de FPS. Yo lo puedo habilitar globalmente en Linux, pero sería para todo lo que salga en Battle.net. Bueno, esto ya es aceptable, ¿vale? Genial. Tengo la habilidad en el 1. Me gusta. Ataque normal y levantar esqueleto. Opciones. Controles. ¿Dónde tenemos los numeritos? Aquí. Vale, pues no. Vale. Voy a hacer aquí. Si hay alguna para forzar aquí. Efectivamente, muy bien. Levántate, Jaco. Levántate y anda. Bueno. Vale, chucho, maldito. Solamente un esqueleto puedo llevar más. Llevo tres. Hay tirones varios. Confío en que en cuanto se hayan cargado los shaders y todas. Se hayan recopilado los shaders y toda la pesca, ya vaya juego. Con tirones. Y bueno. Vale, otra cosa. Vale, más adelante. Ahora mismo solamente ver cómo esto. Voy a llevar más de 3 esqueletos. 4 al máximo. Tengo que echar un ojo a cómo tiene los botones configurados. Y hablo atrás porque no termina de convencerme. Lo he puesto un poco más al estilo del 2, que es el último que jugué. No lo tenía exactamente así tampoco. Demons everywhere. Fangs in the dark. Ah, he bit me. Careful, he's a wild one. ¿Qué hacéis? Que no me había invitado. What's it to you? Oswin, hush. I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins! Kill us all! Kill us all! Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain.
Vale. There is evil stirring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Creo que acabo de forzar pantalla completa con alt intro. Vale, rendimiento a la mierda. Ahora aparece. Sí, están los típicos tirones de compilando shaders. Pero sí, creo que acabo de forzar pantalla completa y de hecho diría que incluso noto una mejora de FPS después del tironazo inicial. Nothing special about our little town, but it's home. Okay. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. No os preocupéis, seré un esqueletito precioso. I will bring it to heal. Truly? Oh, thank you. Vale, de verdad. Y un punto de habilidad. Vamos a asumir que las habilidades están en la K. No. Igual he borrado el atajo para las habilidades, pero bueno. Aquí puedo hacer clic. A ver. Han puesto un dibujito en plan. Un poco como en Path of Exile, aunque mucho más sencillo. Infinitamente más sencillo. Pero bueno, a ver cómo va esto. Esto como se desbloquea con dos puntos de habilidad. Aquí tendríamos la lanza ósea, bien. ¿Qué hay en las habilidades de este nivel? Esta es una habilidad de cuerpo a cuerpo interesante, descomponer. Esto es para crear un esqueleto, para, si lo entiendo bien, hace daño al enemigo y deja con la carne que arranca algo que puedo utilizar como cadáver. Supongo que vendría bien en los jefes donde no tiene a lo mejor esqueletos o minions con los que invocan esqueletos. Hemorragia, esto es simplemente daño. Y esto que son astillas de hueso, que será como los dientes de toda la vida. Efectivamente, vamos a poner los dientes. Simplemente por. En fin, nigromante. Tenemos en. Y el ataque básico. Quiero, vale, solamente puedo obtener ahora mismo. Genial. Pues si no, ponme dientes. Voy a tener el ataque básico en un botón y la habilidad en otra. Pero bueno, a lo mejor puedo hacer el ataque básico. If Devmir's taking up all the space by the fire, coge el clic derecho. Just give him a shove. Bien, chao. What's that? You say something? Ah, tú sigue. Fire's looking good. But I'm sorry, it's a bit cramped. It's still better than a cave. Ah, tú a la espesura, a currar. Tened cuidado a aquellos que os enfrentáis a mí. Vale, estos son. Vamos a ver. Tiene que trastearlo con los botones. No lo quiero hacer como parte del vídeo. Y pegar con el derecho me puedo olvidar. Ataque básico se acaba. Pero bueno, tampoco parece que me vaya a quedar sin mano usando esto. O sea. Y si la tasa de fotogramas sigue siendo atroz.
cual es un poco triste, teniendo en cuenta que, hombre, la gráfica tiene ya su tironazo terrible. Su añito, cuando la compré en 2019, ¿cuántos añitos tiene? Pero un poco tan vieja para que esto vaya tan puñeteramente mal. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a bajarte un poquito más la calidad gráfica. Esto sigue insistiendo en que está en ventana, ¿vale? Estilo de DLSS, y esto está el de AMD, que está bien que lo traiga por defecto porque funciona tanto en gráficas de Nvidia como de AMD, como en esa abominación que Intel ha insistido en sacar, así que genial. Y vamos a bajar la calidad a baja porque esto necesita una optimización fuerte. Madre mía, qué pena. Pero bueno, veamos cómo se ve en bajo. Hay juegos que en bajo se ve bien. Y vamos a ponerlo. Bueno, sí. Ahora hemos bajado la calidad y hemos ganado un poco de visual. No se ve tan horrendo. Pero sí es cierto que es un poco... una pena que haya que ponerlo en bajo con una tarjeta gráfica que solamente tiene 4 años. Y hombre, que no es que fuese gama alta, no hubo gama alta de la de Navi 1, pero sí fue gama media. Bueno, tengo ahora mismo un hilo del micro a tope, no sé qué está pasando, pero esto va como el culo. Ahora mismo esto no es jugable, ¿vale? Así, como está. A ver. Vale, necesito que vaya a una tasa de fotograma que ronde la decena, ¿vale? Ya, si me vas a rular así, pues olvídate. Recordemos, estamos en Linux. El juego no está hecho para rular en Linux, aunque es el primero que encuentro fallo de rendimiento tan gordo. Miento, es el primero que encuentro fallo de rendimiento tan gordo de primera. Cyberpunk, por ejemplo, iba de puñetera madre. De puñetera madre. Para el juego que es, vamos, 60 FPS. 50, 60, 50, 60. Saca la actualización de Nvidia para meterla al juego del DLSS 3. Y de repente el juego va como el culo. Hablamos de 60 pasado a 20, sin cambiar nada la configuración. No sé si es un problema de Linux, no sé si es un regalito de Nvidia, ya sabemos cómo se las gastan. Y es muy posible que el parche lo hayan hecho ellos. Recordemos el parche de Crisis 2, donde te se lava el agua por debajo del escenario para sobrecargar las gráficas de AMD, porque te se lavan peor que las de Nvidia, y era el único que hacían peor, porque en aquella época era la arquitectura Fermi la que tenía Nvidia y era un puñetero desastre. Fuera de la teselación todo lo hacía peor. Así que no me extraña que el Cyberpunk fuese o un fallo de Linux, que eso siempre, o sea, no un fallo, sino un problema de la del el programa que utilizas como intermediario entre Dira y Vulkan para rolar las cosas en Linux, o un regalito de Nvidia. Pero bueno, ya hemos recuperado la tasa de fotograma. Ya digo, la primera vez que juegas un juego en Linux va como compilando de fondo los shaders del juego, y entonces pues tienes momentos de pérdida de rendimiento atroz. Lo bueno es que eso es algo que se queda ya compilado, y las siguientes veces que juegas pues va fluido. De todas formas, está claro que hay problemas de rendimiento.
Angeletos, matad a vuestros hermanos. Los míos son más vivarachos, Los otros se mueven en plan zombie y los míos van todo locos. Y volvemos al cambio de sistema de... Se conserva el cambio de sistema de Diablo 2 al 3, es decir, tú aprendes al subir de nivel, aprendes habilidades, pero los atributos se quedan igual. Han añadido un botón para esquivar. Es interesante. I'm not ready yet. Tiene un cooldown. ¿Tenemos mapa grande? Sí, tenemos mapa grande en la M. Tiras para adelante, ¿no? Y si hubiese venido bien también un botón para indicarle a los esqueletos que avancen simplemente. Pero bueno. Vale, tenemos la cura en la Q. Tenemos 4 cargas y otro tironazo del averno. ¿Puede que sea la conexión? No lo sé porque no veo. No tengo feedback ninguno. A lo mejor puedo activarlo, ¿no? Opciones. A ver, quiero que me mostréis. No, no. Sí. No. Quiero mostrar los objetos, un botón para mostrar objetos. No lo veo. Ok, ya. Puedo jugar con mando, luego lo probaré con mando. Social, ok, puedes jugar con la gente de consola, genial. Todo lo que sea jugar con gente de otras plataformas se lleva un positivo. No me filtre el lenguaje, hombre, por Dios, la censura está mal. No, me mantiene la gente. Guardar accesibilidad. No quiero que me leáis la pantalla. Creo que quiero que me mostréis la tasa de fotograma. Y quiero que me mostréis el ping, la latencia. Muestran la latencia. Y tengo 100 para que me muestre. La tasa de frames. Bueno, habrá que esperar a que se pueda poner el juego en pantalla completa y quizá ganemos un poco de rendimiento. Aunque eso, bueno, lo digo sin creérmelo mucho porque realmente el Linux no da, no importa tanto. Al menos mi experiencia. Ningún juego está realmente en pantalla completa, incluso si los pones a pantalla completa es algo que simplemente Linux emula y tampoco hace falta porque no hay una diferencia de rendimiento. El problema de pantalla completa es que Windows como que hace una serie de optimizaciones. Este me sube el daño, este me sube la cantidad
Flitter y si quiero hacer ataque melee supongo que tendría que aprender este. Voy a ponernos algunas habilidades básicas porque las astillas de hueso tampoco las quiero mucho. A lanza, o sea, aunque bueno, si se la subes de nivel como a hoy, porque lo demás es plaga, sí, hay como digamos melee, invocación, sangre y hueso o algo así, no sé. Este podría venir bien, tener un nivelillo. Este podría venir bien tener un nivelillo. Voy a encontrar niveles aquí, ya puedo aprender una historieta. Ok. Bueno. Para eso. Hay que darle tiempo a todo a optimizarse un poco. De hecho, creo que la gente está jugando a... Ahora que lo pienso, recuerdo haber visto algo de que la gente está jugando al juego con una versión especial de Proton para la beta de Diablo. Yo no he hecho nada de eso. No me había acordado. Narices. Ahora que lo pienso, sí. La gente está usando una versión especial de Proto para la beta de Diablo 3. A lo mejor por eso tengo el rendimiento tan por el suelo. Como sea, mientras funcione de forma casi decente. Ya estás tú. Vamos a retrasar un poco. Claro, si me matan uno de estos tirones, no veas. Vale, no vea. Luego tengo que probar a ver si encuentro cómo utilizar la versión esta de Proton solo para el juego. Lo que pasa es que se va a hacer un dolor de muelas porque Proton, para quien no esté muy relacionado con Linux, es la capa de software que se encarga de traducir. Bueno, realmente lo hace Wine, pero es una versión de Wine o una actualización. Digamos que es una capa que se encarga de traducir los juegos de Windows a Linux. También proporciona la librería y el esquema de sus directorios para que el juego funcione pensando que está funcionando en un sistema de Windows. No es exactamente un emulador. Yo lo llamaría más bien un traductor, pero del estilo. Y ahora que lo pienso, si alguien... Recuerdo haber visto por ahí un vídeo que decía que estaban utilizando una versión especial de Proton para el juego, así que quizá sería conveniente que después de esta sesión, después de subir este vídeo, que investigue el tema de cara a la próxima partida, porque hombre, estos tironazos y estas ralentizaciones no son agradables de jugar. Y tampoco tengo una gráfica tan vieja como para... ni un micro tan gastado como para usarlo para ir todo al mínimo. Ya digo que el ordenador tiene 4 años, ¿vale? Y ha rulado hasta la fecha todo lo que he querido jugar. Cierto que tengo el tema del rendimiento en Cyberpunk, que ya he mencionado, pero... reconozcámoslo. Cyberpunk es una mierda y un troyano de Nvidia. CD Projekt debería de empezar a considerar si quiere que la gente... Si Nvidia le va a pagar los juegos, genial. No lo veo mal. Que les pague los juegos y lo repartan gratuito entre los jugadores. Pero si esperan que los jugadores les paguen los juegos, entonces deberían pensar que el juego tiene que rular tanto en gráfica Nvidia como en gráfica AMD, incluso en gráficas de Intel. Que fueron, por cierto, una pena.
hubiese estado muy bien tener un tercer competidor en el tema de gráficas, así si uno se te columpia mucho y no estás dispuesto a comprar gráficas del otro vendedor, como en mi caso, no quiero envidiar ni regalar. Entiendo que haya quien le guste y las gráficas en sí no están mal, es la compañía la que no me hace ninguna gracia. Me gustaría tener una alternativa AMD. No tengo ningún problema en comprar una gráfica de Intel si Intel tiene algo decente que venderte y AMD se columpiase mucho. El tema es que llegaron muy tarde, muy mal y muy rotas. I'm not ready. Madre mía, esto no es jugable, ¿vale? ¿Queda algún esqueleto? ¿Están todos los esqueletos vivos? Sí. Bueno, pues volvemos a una tasa de FPS propia de un PowerPoint. Yo creo que voy a explorar solamente esta mazmorra, o si la cosa sigue así, voy a salir y voy a explorar, voy a investigar a ver cómo puedo mejorar el rendimiento. Lo que no sé es si salgo, apareceré aquí o volveré a la ciudad, porque me apetece volver a limpiarlo todo desde el principio. Por cierto, creo que he ganado punto de habilidad en algún momento del que no me he percatado. Pues lanza, o sea. El problema es que solamente tengo 3 huecos de habilidad, pero bueno. Y no, definitivamente. Mientras esto vaya... sensación. No tiene sentido seguir jugando. Bueno, pues gráficamente se ve gracioso. Tenemos el mismo sistema de Diablo 3 en el que tu único control sobre el personaje son qué habilidades aprendes. No puedes editar los atributos ni nada. Seamos sinceros, en Diablo 2 el tema de los atributos era ponte los mínimos que necesites para jugar el personaje en los atributos de fuerza, destreza y maná, y el resto todo a vitalidad, con lo cual tampoco es que estuvieses personalizando mucho. Pero la verdad es que hubiese preferido una mejora del sistema, no que lo abandonasen por completo. Gráficamente no es tan World of Warcraft como Diablo 3, aunque sigue siendo más colorido que el 2. Pero bueno, no me molesta, ¿vale? No tiene por qué ser todo en blanco y negro. Había oído algunas cosillas que no me gustaron sobre temas que eran muy parecidos a MMO. Ahora mismo, hasta el momento, no lo he visto. Y sí es cierto que tengo que hacer algo para ver si... puedo mejorar el rendimiento, porque estos tirones absurdos no hacen el juego jugable, ¿vale? Así como está yendo ahora mismo, no lo compraría. Simplemente porque no me funciona. Y lo que estoy viendo en pantalla no es suficiente en tema de gráficos como para que justifique que vaya tan lento. Pero bueno, como digo, es una beta. Quizás no haya extensión de Proton todavía para que prefijo de para que el prefijo de Proton rule lo bastante personalizado para esto. Echaré un vistazo a lo que leí sobre, o vi en un vídeo, lo que vi que había una versión de Proton solo para la beta del Diablo. Supongo que antes o después lo incorporarán. También puedo probar a actualizar el equipo, igual lo han incorporado, y lo bueno que tiene Linux es que cuando actualizas todo lo que haya disponible, incluyendo el propio Proton, o sea que, bueno, ya contaré. De momento el vídeo queda aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.